Pero qué pasa, gente del canal de Aquarius Dennis Beta. Bueno, el vídeo de hoy tratará sobre el montaje del acuario de 130 litros. Es una muy buena base para empezar a hacer un aquascaping de mediana magnitud. Bueno, tiene bastante espacio con el cual trabajar, así que bueno, empecemos el montaje para no hacer tan largo el vídeo, así que poneros cómodos y disfrutaros el vídeo. Pues bueno, gente, ya empezaremos con el montaje. Previamente la pecera ya está limpia por dentro, por fuera no la he limpiado porque vamos a trabajar y obviamente se va a ensuciar, van a caer gotas de agua del sustrato, así que por ello no he limpiado. Me he adelantado un poco y he puesto un fondo oscuro para dar el efecto de profundidad. Y así que bueno, chavales, empecemos sin más preámbulo. Ya tenemos la bolsa de sustrato casera, que será lo primero que se pone en el montaje de un acuario. Así que, pues bueno, empecemos. Vamos a mover un poco la lámpara. Y vamos a dejar a caer la bolsa de sustrato casero. Pues ya está lista. La vamos a vaciar. Bueno, primordialmente, la forma que le quiero dar es una zona de plantado por este lado, la zona de circulación de agua, y bueno, así que esta parte estará muy densamente plantado, las vallisnerias. Veremos si hacemos un solo machocote aquí o las ponemos en hilera para que se haga una cortina, pero vamos viendo ahí poco a poco cómo nos acomodamos. También he conseguido algunas grandes rocas de piedra volcánica, unas buenas porciones, así que quiero ponerlas así y selvático todo esto. Por ello que el sustrato lo voy a poner más en esta zona y veremos si haremos una filita también para poner, como os digo, la ballenería. Ya de este lado quedará unos cuantos adornos, unos troncos. Y bueno, así que empecemos. Lo que a continuación vamos a hacer es vaciar el sustrato. Así que bueno. En la descripción del video dejaré cómo hice el sustrato, muy fácil. Bueno, no podría decirlo tan fácil porque si la tierra depende como usted, la tierra en pues donde vives o cerca de tu localidad, porque la tierra donde yo vivo, pues bueno, además de que es escasa, está muy contaminada, así que no tuve otra alternativa de que tuve que comprar en un vivero tierra, pero esta tierra está preparada con pequeñas cortezas, hojas secas y en fin, cuestión de cosas que para un acuario pues altera tanto los parámetros como la estética del agua, porque se ve un color amarronado. Pues bueno, esto también algunas personas les gusta este tipo de color por los tipos acuarios amazónicos, ya que estas pequeñas ramificaciones liberan taninos en el agua, pero en lo particular a mí me gusta tener un agua muy cristalina. Por ello es que evito toda esta cuestión. Bueno, ya tenemos el sustrato, fijaros, bien limpio, está muy limpio. Pero no hablaré más del sustrato ya que el video lo dejaré en la descripción. Si tienes alguna duda de cómo hacerlo, pues bueno, ahí está el video preparado para vosotros. Dispersemos muy bien el sustrato. Y fijaros, una cosa muy curiosa estoy viendo, que pues pensé que había hecho muy poco, pues fijaros. ¿Cuánto ya salió? Pues ha salido una buena, muy buena porción. Deja de acomodar la tierra y pondré pausa para no hacer tan largo el vídeo. Pues bueno, gente, solo quería enseñar un método de cómo realizar la distribución de la tierra por medio de una regla. Ir aplanando todo y hacer que
pues la medición vaya pareja. Así que vamos a distribuir muy bien la tierra. Fijaros cómo va. Perdón si se ve el reflejo atrás, pero el montaje lo estoy haciendo en la tarde, aproximadamente son como las 2:30 de la tarde. Así que por ello mirarán mi reflejo de vez en cuando. Pues bueno, ya con ayuda de la reglita he distribuido muy bien el sustrato. He puesto por allá el Amazonas porque va a ser donde vamos a estar más plantado. Y aquí dejé un poco por si ponemos alguna otra planta como las gallinerias. Bueno, como os repetía, el sustrato este casero que hice nutritivo pues es muy fácil de realizar. Además es muy económico y funcional. Bueno, la parte difícil en lo personal fue limpiar la tierra. Pero eso depende ya cómo tú consigues la tierra. Ya que puede haber tierra muy finita, pero hay tierra que tiene bastante basura, como hojas secas, pequeñas ramitas, así materia orgánica, que bueno, esto afecta a los parámetros del agua. Por ello que en lo personal a mí sí me costó hacer esta tierra, este sustrato, porque estuve limpiándolo con un colador, sacando todas esas pequeñas partículas de materia orgánica y quedándome solo con la tierra 100% pura. Así que bueno, ya tenemos la tierra, así que falta el sellante arenero. Así que agregamos la arena y posteriormente a ello empezaremos la plantada, chavales, y la acomodación de cada una de las rocas o troncos. Así que bueno, posiblemente también se puede plantar ahora mismo la planta y después poner el sellante, pero no, chavales. Trabajen como a ustedes les convenga y les parezca placentero y cómodo. Recordaros que este vídeo es como para tomarte una idea de cómo montar un acuario plantado. Así que bueno, empecemos. Pues bueno, gente, ya he colocado el sellante en la arena. Fijaros cómo ha quedado. En la parte blanca o despejada, bueno, procederá a poner la gravilla. Que bueno, en realidad el sustrato que el día de hoy pondré será de tres capas: la tierra, el sellante como arena y por último, ya que estén plantadas completamente las plantas, valga la redundancia, pondré la micro o la gravilla un poco más fina. Traeré el ejemplo acá. Fijaros. Es un tipo de grava muy fina. Y después, de último, por esta zona en blanco, colocaré la grava con una proporción un poquito más grande, un diámetro más grande. Así que bueno, pondré la grava y empezaremos a echar un poco de agua, más o menos un cuarto de la magnitud del acuario, para que se ponga más moldeable, más accesible la tierra y la arena para poder empezar a plantar cada una de las plantas. Así que bueno, pondré la grava en esta zona blanca y pues pondré pausa, chavales. Bueno, a continuación pondremos la grava. Tomarás en cuenta algo: tienes que tener un pequeño trasto, un utensilio que te sirva para echar grava, porque si lo echas desde arriba tenemos el riesgo de que rajemos o fracturemos el vidrio, el acrílico de la base. Así que bueno, en este caso pues os tengo una canastita ahí que me servirá para ir agregando el sustrato de poco en poco. Pues aquí está y empecemos. Moveremos un poco la lámpara para que no nos estorbe. Empezaremos a distribuida la grava. De antemano os pido disculpa por si escuchan el ruido de animales o de mi familia. Estamos como a eso de las 2:30,
casi llegando como por las 3, pues no sé exactamente, pero sé que son aproximadamente las 2 de la tarde. Es la hora donde los animales se ponen más activos y empiezan a hacer bastante escándalo, empiezan a cantar los gallos, los patos, y bueno, de antemano os pido disculpa. Vamos colocando suavemente la grava. Fijaros. Bueno, pues creo que con ello será suficiente. Igual si vemos más adelante que hace falta, pues sobró bastante grava para aplicar. Así que bueno, gente, lo que procede es llenar el acuario con un poco de agua, como por acá, para que la tierra se ponga un poco más moldeable, más manejable para poder plantar nuestras plantas. Y pues bueno, yo es que mi idea principal era plantar así en seco las plantas, pero bueno, además de que no tengo un atomizador por la cual refrescar las plantas, mantenerlas húmedas, igual las ballenarias hacen mucho espacio, mucho volumen, y eso me va a estorbar un poco. Mejor decidí agregarles un poco de agua y bueno, ir plantando así. Así que os pondré pausa al vídeo y el acuario estará lleno de un cuarto de la magnitud de la casera. Así que bueno, chavales, pues bueno, ya he agregado un poco de volumen de agua al acuario. Fijaros, llené un poco más de un cuarto porque las plantas que colocaremos son plantas algo grandes. Y bueno, pues qué más da, ya no llené el acuario por completo porque no sabemos cuánto volumen ocuparán los otros objetos. Bueno, así que ahorita procede a ir poniendo los objetos de mayor magnitud, rocas y troncos. Por último, tenemos el plantado y llenamos el acuario y eso sería todo. Después empezaremos el proceso de ciclado por un mes, o también podemos agarrar filtración biológica de otros acuarios y ponerlas o colocarlas en el filtro para ahorrarnos el trabajo del ciclado. Así que bueno, intentaré ver cómo quedan los adornos, los troncos y las rocas, y reanudaré el video. Así que para mientras os pondré pausa. Pues bueno, gente, este es el resultado final acerca del montaje. Fijaros cómo ha quedado. Pues como dije al inicio, esta zona iba a ser donde iba a estar más plantado que esta, porque siempre tiene que haber dos distribuciones o dos áreas dentro de un acuario, plantado. El área de distribución de agua, donde los peces pueden lucirse nadando y tengan su espacio de nado, y donde también pueden descansar, esconderse, especialmente los alevines. Así que fijaros, la ballesneria, como dije desde un principio que iba a poner una sola área de ballesnerias, pues fijaros cómo ha quedado. Hay el odea densa, hay unas criptocorines, unas pequeñas ballesnerias pequeñas, y la que más abunda en todos mis acuarios, la cola de zorro. Bueno,
Esta planta, pues bueno, no tenía planeado dejarla acá, pero no tuve otra alternativa que meterla dentro del acuario porque no tengo otro donde la planta se pueda alojar, y así que no quise perder la planta, y así que momentáneamente la puse acá. Además que me servirá de refugio para algunos alevines futuramente. Por Dios que la decidí poner acá. Fijaros cuánta cola de zorro se ha propagado. La roca volcánica, muy preciosa. Hay que observarlos, también hay otras. Así que, pues este ha sido el resultado final. Bueno, si observaras unas cuantas burbujas allá, pues bueno, es eso normal, porque por las burbujas que está expulsando el filtro. Y de hecho no tiene su manguerita, se la he quitado para que no haga ruido, pero bueno, más adelante se la pondré cuando ya hayan peces, más que todo para que les brinde un poco de aporte de oxígeno. Pero que más oxígeno puede haber, que si fijaros, una urna llena de verduras, llena de plantas, esto brinda bastante oxígeno a vuestros peces. Fijaros ahí cómo ha quedado todas las tres capas, el sustrato nutritivo, la arena y la gravilla fina. Aquí no agregué, pues bueno, pues se miraba estético así, así lo dejé. Las criptocorine, las celodeas, unas espaditas amazónicas, y pues bueno, así ha quedado, gente. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido un poco viendo el proceso que iba al montaje, y perdonaros por no haber puesto las partes cuando iba plantando, iba acomodando las rocas, porque bueno, es que no tengo un camarógrafo que me ayude a grabar, y bueno, la cámara no la tenía en una posición, pues solo estarían viendo mi espalda, y bueno, yo estaría tapando completamente la cámara, por ello decidí mejor hacerlo y después mostraros el resultado final. Terminando unas 24 horas del montaje, empezaré ya con los abonos. Empezaré a editar el CO2. Y bueno, el ciclado ya no es necesario porque saqué unos cuantos canutillos, bastantes canutillos de la pecera que tengo del otro acuario. El otro acuario está completamente equilibrado, estable, y bueno, saqué unos cuantos canutillos y los pasé a este filtro para que acelere el proceso de ciclado. Así que bueno, siempre estaré sacando vídeos de cómo va el acuario, cómo va el desarrollo. Y así que bueno, chavales, eso ha sido todo. Esto es Acuario con su servidor Denis Beta. Así que hasta el próximo vídeo, chavales. Saludos.